a permitir este pregón sirva para recordar a todos aquellos hermanos mayores, camaristas y cofrades que hoy ya no se encuentran entre nosotros. Pero sobre todo quiero dedicárselo muy especialmente a uno de los cofrades que más interés puso para que la juventud, que anunciaba el cambio en la Semana Santa allá por los años 70, tuviese su sitio en el Consejo Sacramental de Hermandades y Cofradías, y que además puso la primera piedra para crear algo más que una cuadrilla de costaleros, una cuadrilla de verdaderos amigos, que hoy se hacen visibles en las cofradías de San Agustín, con costaleros que, como yo, llevamos más de 30 años con la misma hermandad. Me refiero a mi amigo y cofrade, hermano cofrade, Antonio León Paz. Antonio era el motor, el combustible, la fuerza que toda organización necesita en sus comienzos. Era el optimismo personificado. Nunca daba nada por perdido, siempre encontraba una solución. Durante la reorganización de la cofradía de la San Agustín, entre los años 1974 y 1980, Antonio realizó una labor encomiable, asumiendo la responsabilidad de la Secretaría. Por su vinculación a la Iglesia, formó parte del Consejo de Hermandades y Cofradías, aportando muchas ideas y propuestas de las que hoy algunas perduran. Era el responsable de la organización de los cultos a la Virgen, pero además, por su carácter abierto y cordial, era primordial para la captación de nuevos cofrades. Hoy, Antonio, quiero que junto a Eva hayáis aparcado vuestras labores cofradieras y os encontréis sentados junto a Dios Padre, allá en el cielo, escuchando a este humilde pregonero. Antonio, junto a un grupo de jóvenes, entre los que me encontraba yo, de no más de 15 años de edad y con fuerte nexo de amistad, decidimos reorganizar una de las cofradías que en aquellos años difíciles de la transición en política española fueron quedando huérfanas de dirigentes. Me refiero a la cofradía de Nuestra Señora de la Salud, que años antes la reventaba la hoja. En nuestro haber, el empuje que da la juventud, ideas nuevas, bríos que ayudarán a nuestra Semana Santa Sanroqueña a iniciar un cambio positivo que finalmente acabaría por llegar y del que todos hoy estáis siendo fieles testigos. A la incorporación de la juventud se unió también el empuje de la mujer sanroqueña. Refiero, a modo de ejemplo, a la señora Filo Muñoz Cecilia, vicepresidenta de aquellas juntas locales de cofradía que empezaron a emerger con tesón. Y años más tarde, a las mujeres costaleras, para los varales de los tronos de la Merced y del Mayor Dolor. Desde aquellos años 80, todos han sido cambios positivos, mejoras sustanciales, en sede, tronos nuevos, incorporación de la perdida centuria de romanos a caballo, nuevas y sagradas imágenes, así como restauración de las existentes, mayor participación municipal y de instituciones públicas. Y todo ello nos condujo al prestigioso título de nuestra Semana Santa de Interés Nacional de Andalucía. Añoro con nostalgia mis recuerdos infantiles durante las tardes de primavera en los alrededores de nuestra parroquia. Eran tardes plácidas, cálidas, de juegos de niños, sin prisa, el ritmo cadencioso de la tarde lo rompía, la llegada de la cuaresma y esa relativa calma de la plaza de armas se alteraban con un ir y venir de tronos guardados celosamente en recónditos lugares, no muy lejanos al templo parroquial. O con los rumores entre los niños que nos encontramos en el lugar sobre donde se repartían las mejores ropas de penitente. Y qué difícil era conseguir. Qué ilusión más grande cuando tuve entre mis manos la ropa de la cofradía de la San Agustín y con escudo bordado. Ya solo me restaba aguardar pacientemente la llegada del Viernes Santo. Antes de ello comenzaba por las capillas de nuestra iglesia parroquial mi particular peregrinación
a modo de viacrucis, para contemplar los distintos montajes preparativos de los tronos. Mi mirada infantil y curiosa se perdía en la magnitud del templo, donde siempre, y al fondo del altar, la presencia de nuestra patrona Santa María la Colorada lo tutelaba todo. Me distraía con cualquier detalle, pero donde más tiempo dedicaba era frente al Cristo de la Buena Muerte. Esperaba que lo bajara del dosel donde estaba todo el año puesto. Al verlo tan cerca, me cautivaba su enorme tamaño, su fisonomía, su belleza sin igual y la humanidad que su rostro reflejaba. Su camarista, la señora Niña, comenzaba a acordar con hilo de clavel en rojo el monte que bajo sus pies sagrados tejía como nada. Recuerdo con agrado la simpatía de la señora de la isla Trujillano, camarista que fue de la oración del recuerdo, o la presencia de Antonio Vargas, que mantenía en orden todo lo necesario en la cofradía del ayuntamiento, la soledad y el santo entierro, para que las manos de Tere y Cuji Montero embellecieran aún más estas sagradas imágenes santoqueñas provenientes de su altar. Embriagado por tanta belleza y majestuosidad, prosigo mi camino y ante mis ojos, extinto en frío sarcófago de plata y cristal, el Cristo yacente, de difícil tarea que paso para encarar, pero su macamarista, María del Carmen Modén, con unas cuantas docenas de lirios morados y algún que otro toque verde, conseguía que la muerte tuviese vida. Delante de mí, la Virgen de los Dolores, con la mirada perdida en su rostro, una mujer, chica y cuesta. Su camarista, perfeccionando los encajes del pecherín que lucía la Virgen, como queriendo disimular con los géneros de tela la amargura que tal vez es más revelada. Derrochando simpatía, Ramón de Carmen Mata, preparando a la Virgen bajo palo, como la conocemos los sanroqueños. Perfecta combinación entre el rojo de sus hayas y el blanco puro de sus flores y velas. Junto a su madre, su hijo ultrajado y cautivo, Cristo de la Caña. Y por camarita, la señora Luciana, esposa de Antonio Barberán, persona que estuvo involucrada en las tradiciones de nuestro querido San Roque. ¿Cómo pasó el tiempo? La tarde se esfumó, resbaladiza y volando. Sabía que la reprimenda de mi madre Margarita tristeza y amargura tu corazón dejar por llevar muerto a tu hijo, angustia el hijo de